tardes. Vamos a empezar con el tutorial de peering. No sé si están todos en la sala correcta, por las dudas les aclaro. Acá vamos a hablar de peering y no de seguridad. Este tutorial lo vamos a hacer entre nosotros cuatro fundamentalmente. Mi nombre es Guillermo Sicileo, yo soy de LACNIC, del staff. Miquela es de RIPE en CC. Ella nos va a hablar sobre el proyecto Atlas y cómo sirve para hacer mediciones que tienen que ver con el tema de IXP, peering e interconexión en general. Nicolás Antoniello es de Antel, no sé ahora. Sí. Pero bueno, con mucha experiencia en peering y nos va a hablar de BGP y mejores prácticas. Y Arturo Servín es de Google y él va a hablar fundamentalmente del tema CDNs. La idea de este tutorial es que ustedes participen y pregunten, se sientan libres de hacer comentarios o preguntas. Más que nada queremos, antes del coffee break, hacer las presentaciones más teóricas y después del coffee break que sea bastante más interactivo. Bueno, los dejo en manos de Arturo y después seguimos. Gracias. Bueno, vamos a empezar un poco hablando de qué es peering, ¿no? Entonces, imaginen que son... Aquí puse un proveedor de contenido, digo, porque trabajo para un proveedor de contenido, pero puede ser un ISP, puede ser un proveedor de DNS, puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entregar contenido a los usuarios. Entonces, normalmente lo que hacen es que, bueno, los usuarios se conectan a través de un ISP, y lo que hace el proveedor de contenido, pues es contratar una conexión de tránsito. Y les digo, esto sería igual si del otro lado ven otro ISP, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ISP se tiene que conectar con un proveedor de contenido o con otros ISPs. Entonces, una forma muy sencilla, relativamente barata de hacerlo, es a través de un proveedor de tránsito, ¿no? Entonces, es el primer esquema de evolución cuando alguien se conecta al Internet. Pero luego, bueno, ustedes empiezan a ser bastante populares y, bueno, pues hay otros usuarios en otros proveedores de tránsito. Entonces, bueno, esos proveedores de tránsito se tienen que hablar entre ellos, ¿no? Para que ustedes, como proveedor de contenido, puedan entregar su contenido a los diferentes usuarios. Entonces, pues empiezan con un enlace pequeño y luego, bueno, crecen su enlace con uno de los proveedores de tránsito. Puede pasar que entre los proveedores de tránsito, pues no se lleven muy bien, no se hablen muy bien, se empiecen a cobrar de más. Y bueno, a lo mejor entre sus acuerdos de interconexión, que se llama peering, que ahorita vamos a ver un poco más de eso, pues la interconexión no importa que ustedes, déjenme ver cuál es el... que ustedes tengan enlaces de muy alta capacidad, que el ISP donde están sus clientes tengan muy alta capacidad. No importa si la interconexión entre los proveedores de tránsito es pequeña, ¿no? Porque aquí ustedes van a empezar a sufrir. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues se dan cuenta que los ISPs, el proveedor de contenido, se dan cuenta, bueno, que la interconexión por aquí está saturada, que es costosa, y se dan cuenta que, bueno, a lo mejor estén en el mismo IXP, resulta que los dos están en Cabase o en PTT en Brasil, o resulta que están en un data center, por ejemplo, en Terramar o Equinix, o quien ustedes quieran, y dicen, bueno, ¿qué tal si nos interconectamos y dejamos de enviar algo del tráfico por acá, ¿no? Entonces, a esta interconexión que hacen ya sea ISPs, de hecho, en este caso, también entre estos ISPs se dieron cuenta que estaban intercambiando mucho tráfico y que salía más barato interconectarse por aquí. Entonces, pues esto es lo que le llamamos peering, ¿no? Es básicamente una interconexión entre dos redes. Entonces, si quieren la parte formal, peering es la interconexión directa entre dos redes para intercambiar tráfico. Entonces, la definición normal. Ahora, ¿cómo podemos hacer peering? Ahí les puse nada más unas líneas que se interconectaban unas con otras, ¿no? Entonces, una de las formas en que se puede hacer es
Ustedes van al mismo lugar, a una facilidad de colocación, a un data center, se interconectan allí o se interconectan a través de un punto de intercambio de tráfico. Entonces, ahorita vamos a ver qué hay ahí adentro de esta nubecita. Entonces, hay dos formas, hay dos tipos de peering, o comúnmente, formalmente los conocemos como dos tipos de peering. Conocemos el peering público, que normalmente se hace en puntos de intercambio de tráfico, o IXPs, es un switch de capa 2. Es público porque básicamente es una conexión pública, es un switch de capa 2, es un medio de broadcast. Entonces tú con un puerto llegas a ese switch y bueno, eso se multiplica o se entrega a todos los demás usuarios o todas las demás redes que están dentro de ese switch. Y es pública, ¿no? Entonces por eso se le llama que es un peering público a través de los puntos de intercambio de tráfico. Esto que viene allí es visto mucho desde el punto de vista de alguien que tiene mucho tráfico, hablando por ejemplo en el caso de Google. Para nosotros nos interconectamos en puntos de intercambio de tráfico para interconectarnos con muchos ISPs que tienen poquito tráfico. Entonces, si hay muchos ISPs con poco tráfico, la forma más eficiente para nosotros y quizás para muchas ISPs grandes o CDNs grandes es conectarse a un punto de intercambio de tráfico y a través de un solo puerto de alta capacidad, 10 gigas, 100 gigas, llegar a muchísimos ASNs o redes, ¿no? Normalmente el esquema sería algo como esto. Entonces el ISP tiene su red, contrata un enlace metropolitano o de larga distancia hasta el edificio donde está el punto de intercambio de tráfico y se conectan a través de un switch de capa 2, ¿no? Entonces es un switch, no hay router, es una sola VLAN, es un solo segmento de broadcast, cero ciencia y es una forma muy eficiente de conectar de conectar varias redes y hacer peering. Ahora esto, cuando empiezas a escalar, no solamente a decenas de gigabits, bueno, este switch se vuelve costoso porque tienes que tener una administración, tienes que tener una capa 2. Entonces, lo que vamos a evolucionar es un esquema donde ya no usamos el switch de capa 2, que es la siguiente parte. Siguiendo hablando de puntos de intercambio de tráfico, hay varios tipos de modelos. Están, digamos, los privados contra los non-profit, ¿no? Por ejemplo, privados pueden encontrar Terramark, Equinix en Estados Unidos, sobre todo. Y van a encontrar los de non-profit, por ejemplo, Crix, Cabase, son basados en membresía, no están buscando un profit. Y los modelos de gobernanza pueden variar. Obviamente en el privado, bueno, pues debe haber un board, un CEO, etcétera. En un modelo de membresía, bueno, posiblemente también haya un board, pero bueno, son miembros y entre ellos deciden las reglas del juego. En uno privado, bueno, pues es el proveedor privado el que decide cómo hacerlo, ¿no? Y también puede haber modelos abiertos y modelos cerrados. Obviamente el abierto, yo creo que, o personalmente, indiscutiblemente es el mejor modelo porque todo el mundo se puede conectar. Hay algunos donde tú tienes que ser un ISP o tienes que tener una licencia de ISP de alguna manera para poderte conectar, o tienes que tener una salida internacional, o no sé, algún requerimiento fuzzy, quizá de poco sentido, personalmente, que es lo que creo. Entonces puede ser cerrado, ¿no? Pero yo creo que el modelo abierto es el mejor porque cualquiera se puede conectar un ISP, se puede conectar un banco, un enterprise, cualquiera que esté dispuesto a intercambiar tráfico y con cualquiera donde los demás miembros del IXP esté dispuesto a intercambiar tráfico, creo que es el mejor modelo. Entonces, les comentaba, ¿qué pasa cuando este enlace se empieza a conectar o este empieza a crecer? Por ejemplo, hay un ISP con el que intercambias muchísimo tráfico en el IXP. Bueno, entonces estos puertos a lo mejor ya es difícil crecerlos. Y entonces lo que se hace, pues es también hacer como un bypass, ¿no? Entonces se conectan router a router en lugar de pasar de por el switch. Y esto le conocemos como un peering privado, ¿no? Entonces el peering privado es básicamente conexión de router a router, ¿no? Google identifica que hay un ISP en el IXP que consume el 80% del puerto. Entonces, en lugar de seguir usando el puerto del IXP, nos conectamos a través de un router a router, a través de un patch connect, que le llamamos. Es básicamente una fibra que va del puerto de un router al puerto del otro router.
Y esto es relativamente más barato, ¿no? Porque ya no estás dependiendo del switch de capa 2 y puede ser un poco más escalable porque puede ser que sea más fácil crecer el número de interfaces, ¿no? Y a un costo mucho menor. Igual, caso específico de Google, esto es cuando tienes tráfico muy grande con solamente uno, ¿no? Porque estás gastando un puerto de un router, estás haciendo ahí un poco más de ingeniería, pero te sirve controlar un poco mejor porque puedes controlar el flujo que hay en el puerto. En un IXP, si hay uno de los miembros que se consume todo el tráfico, por uno puede haber un problema de congestión. En este caso es puerto de router a router, entonces es mucho más sencillo controlarlo. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Realmente no hay cuál es mejor, cuál es peor, sino depende cuáles sean tus necesidades, cuál sea el tamaño de tráfico. Como les digo, para ISPs pequeños es muy posible que el IXP sea el modelo ideal. Para ISPs muy grandes, proveedores de contenido muy grandes, el modelo quizás sea una mezcla entre peering privado y peering público, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo bien? Bueno, entonces, básicamente, como se hace es, bueno, están los routers de la red de contenido, los routers del ISP, todos estos llegan a un patch panel, o sea, imagínense un patch panel, o sea, un rack con puertos de fibra donde los puertos de los routers se mapean al patch panel. Cuando un ISP decide hacer peering con otro ISP, le piden al proveedor de colocación que les ponga una fibra que se llama cross connection. Normalmente, digamos que el formalismo es que uno paga una cross-conexión y el siguiente upgrade, el otro paga la otra cross-conexión. Entonces, es de una en una, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿quién paga la primera? Pueden echar una moneda al aire, al que le salga más barato, etcétera, ¿no? Pero es algo que normalmente se acuerda. Para que esto funcione, normalmente el ISP tiene que tener capacidad dentro de esta facilidad, por ejemplo, es un data center, idealmente un data center neutral, de tal manera que no dependa de otro ISP, porque luego se pueden hacer ahí algunas cosas complicadas con las cross-conexiones o el uso del data center porque es competidor, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las CDNs, en el caso de Google, buscamos tratarnos de colocar en lugares donde sean neutrales y sea sencillo y barato crear esta cross-conexión. Entonces, en el caso de Google, lo que hacemos es que llevamos toda nuestra red, llevamos infraestructura hasta un punto central en algún país, por ejemplo, Sao Paulo o Río o Bogotá, y llegamos a un centro de datos. Los ISPs hacen igual, llegan desde sus instalaciones, llegan con fibra de alta capacidad a este punto, ponen sus routers y hacemos conexión de uno a uno, ¿no? Ese es el otro modelo, es el modelo del peering privado en un centro de colocación. Y lo que les decía, realmente no hay uno que sea mejor que el otro, depende cuál sea la necesidad que ustedes tengan, ¿no? Si eres un ISP grande, es muy posible que tengas un modelo híbrido. Si eres un ISP pequeño, es muy posible que tu modelo sea el del peering público dentro de un IXP. Eso es un poco de cómo hacen las CDNs para enviar tráfico. Entonces, básicamente, bueno, ya vimos que se pueden interconectar unas con otras, ¿no? Entonces, o sea, hay una interconexión por un punto de intercambio de tráfico, por un IXP. Pero resulta que la CDN, bueno, hay mucho contenido que es el mismo, que le llamamos contenido estático. Por ejemplo, en el caso de Netflix, pues es la misma película la que ustedes ven o que la que ve su vecino, por ejemplo, ¿no? En el caso de YouTube son los mismos videos, cambian a lo mejor las definiciones, el tipo de codificación, etcétera, pero al final de cuentas es un contenido que no cambia. Entonces, ¿qué pasa si ese contenido, en lugar de enviarlo siempre desde la fuente, a través del peering o a través del tránsito, ¿qué tal si lo guardamos localmente dentro del ISP, ¿no? Y entonces es básicamente lo que se le conoce la CDN. Son básicamente, en la mayoría de las CDN, son servidores que se ponen dentro del ISP o se ponen dentro de un punto de intercambio de tráfico. Por ejemplo, cuando los ISP son muy pequeños, funciona agregar la CDN dentro de un IXP, de tal manera que entre todos pueden hacer más eficiente esa CDN. Entonces, básicamente es eso. Lo que permite es bajar el costo de transporte y de tránsito tanto para la CDN como para el ISP.
Los ejemplos, digo, creo que ustedes los conocen bastante bien, las tradicionales o las públicas, como Akamai, Cloudflare, Level 3, Limelight, y luego las propias de los proveedores de contenido, ¿no? En el caso este, si ustedes tienen, no sé, un proveedor de contenido pequeño, un periódico, por ejemplo, lo que hacen es que contratan a Akamai o Cloudflare para que entregue el contenido por ustedes. En el caso de Google, Netflix, son redes demasiado grandes, entonces lo que decidieron fue diseñar sus propios servidores, diseñar su propio sistema y, bueno, es una red privada de un proveedor. A grosso modo, ¿cuáles son los beneficios del peering y de las CDNs y de las relaciones que estas generan? Bueno, es una latencia más baja, porque estamos hablando de que el contenido se pone más cerca de los usuarios. Una mayor alta disponibilidad, porque no estás dependiendo de un tercero para llegar a tu contenido o entregar tu contenido. Muy posiblemente un mejor desempeño, porque no va a haber un pad congestionado, o al menos tú puedes controlar la congestión, ¿no? Si ves que tus puertos de peering se están llenando, bueno, lo que haces es que aumentas tu capacidad de peering, por ejemplo, ¿no? En el caso de que un proveedor de tránsito esté congestionado con otro proveedor de tránsito, bueno, se vuelve complicado, ¿no? Para los operadores de redes, bueno, también hay una caída de costos. Bueno, pues ya no todo el contenido te lo traes, por ejemplo, desde Miami, sino hay contenido que te puede entregar la CDN localmente, y hay contenido que incluso está dentro de tus data centers, por ejemplo, en el caso de los servidores de la CDN, ¿no? Entonces, es una relación mutua de beneficio. Las CDNs no hacen esto porque sean muy buenos y sean amigos de todo el mundo, lo hacen porque es precisamente una manera de reducir costo y aumentar disponibilidad. Y para el ISP también, es una forma en que no tiene que invertir tanto en enlaces de transporte, es un beneficio mutuo para ambos. Ahora, ustedes quieren hacer peering, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? O sea, lo que les voy a explicar aquí es un pequeño caso de negocio súper simplificado. No es nada complicado. Antes de irme a la parte de los números y de los del dinero, ¿hay alguna pregunta? ¿O todo está muy bien, o he hablado muy rápido, o está muy complicado? ¿Seguro? ¿Nadie quiere preguntar nada? Ok, bueno. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si ustedes quieren hacer peering, no vayan y digan, es que el BGP se va por aquí, el patio es más corto, bla, bla, bla. No, o sea, si quieren realmente vender un caso de negocio para hacer peering, hablen en números, ¿no? ¿Cuánto se van a ahorrar? ¿Qué es más barato? ¿Por dónde me cuesta más barato intercambiar tráfico, ¿no? Esa es la ecuación de beneficio que ustedes tienen que buscar. Si lo que quieren vender es bonito el peering, es bonito el IXP, es lo que hay que hacer por el bien del internet, no va a funcionar. Entonces, lo que tienen que hacerlo es, bueno, ver cómo eso que es bueno, en un momento dado, lo pueden transferir a números y a un costo-beneficio, ¿no? Entonces, cosas que ustedes tienen que empezar a ver para comparar costos. Entonces, una, en el caso del tránsito, bueno, es cuánto me cuesta el tránsito, ¿no? El tránsito normalmente es basado en uso, pues se los pueden cobrar en average, se lo pueden cobrar en un percentil del 95, dependiendo, ¿no? Entonces, por cada bit que ustedes transmitan, el costo normalmente va a ser un poco más alto. En el caso del peering es un poco más complicado, porque hay algunos costos fijos, sobre todo cuando los volúmenes son pequeños, el peering es muy caro. En cuanto ustedes van creciendo el volumen, esos costos fijos se van diluyendo en el costo final, ¿no? Entonces, un costo, bueno, tienen el transporte al punto del peering, es fijo hasta cierta capacidad, porque ustedes no compran un enlace de transporte y lo van pagando como lo van usando, ¿no? Entonces, ustedes normalmente compran un enlace de transporte de 1 giga, de 10 gigas, de 100 gigas o de N10, por ejemplo, ¿no? Y aunque ustedes utilicen 5 gigas, van a tener que pagar los 10, ¿no? Es raro que un proveedor de transporte se los venda por uso, ¿no? Entonces, es medio fijo y medio variable. Luego tienen el precio de la colocación. Ustedes tienen que ir a un punto de intercambio de tráfico o a un centro de colocación, contratar un rack donde poner su router, ¿no? Entonces, de entrada ya tienen el costo del rack. Normalmente el costo es de un rack completo o de medio rack, y ya no hay mucha diferencia. Entonces, es medio variable, medio fijo, pero podemos considerar que es un poco fijo. Equipamiento, la mayor parte es fijo, porque tienen que comprar un router. O sea, no compran un router y les cuesta un puerto, ¿no? Les cuesta el router más los N puertos que tienen que comprar.
Y luego, si están en un punto de intercambio de tráfico, es el costo de la membresía o el costo del puerto, ¿no? Entonces, son costos fijos, ¿no? Que están allí. Eso hace que el costo del peering se vaya entre más. O sea, cuando es poquito, es muy alto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que pagar un montón de costos fijos, que es lo mismo si mueven un gigabit a si mueven 100, por decir algo, el router, el rack, etcétera, ¿no? En cuanto ustedes empiezan a mover más tráfico, estos costos se reducen, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el router lo están llenando de puertos, entonces ya el costo del puerto del router ya no es $5,000 entre un puerto, sino es $5,000 entre 50 puertos, por ejemplo. Entonces se diluye el costo, entonces por eso es hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es una ecuación interesante. Pueden ir a Dr. Peering, vayan a Google, den Dr. Peering Business Case y voy a explicar un poco mejor cómo está allí. Es un caso interesante. Entonces, tomé un caso de este mismo website, lo modifiqué un poco y bueno, hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, ustedes tienen el costo de tránsito de $5 el megabit, quieren hacer un peering de 10, entonces supongamos que el transporte local les cuesta $2,000, brincos diéramos que nos costara $2,000 un transporte local de $2,000. Creo que en algunos lugares sí, en Estados Unidos eso se da, en Europa es mucho más barato. Latinoamérica, desgraciadamente, este costo es todavía muchísimo más alto, ¿no? El costo de mi rack, el espacio y poder, son $1,000. El costo del IXP son $2,000 y mi router me cuesta amortizarlo $8,000 al mes en un periodo de 36 meses, ¿no? Porque es lo que me va a durar el router. Entonces, al total son $13,000 por mes que me cuestan los 10 gigas, ¿no? Entonces, si hacemos la ecuación, a los $5 del costo por megabit más un costo, esto nos da un costo de los 10, nos da un costo de alrededor, o sea, tomando en cuenta estos costos, nos da que alrededor de 2.6 gigas ya me va a salir lo mismo hacer peering que tránsito. Entonces, cuando yo llegue a 3 gigas, entonces ya va a salir más barato empezar a hacer peering, ¿no? Entonces, es un ejercicio muy sencillo. Básicamente es lo que tienen que hacer, o sea, decir qué me cuesta más barato, qué me cuesta más caro. Entonces, se puede hacer y lo que tienen que tomar en cuenta son sus costos, ¿no? El costo del tránsito normalmente es muy sencillo. Lo que pueden sacar es, bueno, cuánto tengo de tránsito, cuánto me cuesta y cuánto me cuesta hacer peering. Si les sale más barato hacer peering, no se hagan muchas preguntas y vayan a hacer peering. Si el tránsito les sale más barato, bueno, a lo mejor desgraciadamente van a tener que seguir haciendo tránsito, aunque sea de peor calidad. Si ustedes le meten a lo mejor el costo del usuario infeliz por tener un tránsito barato y no bueno, pues se lo pueden agregar acá también, ¿no? Entonces, pero ya se complica un poco más. Pero, por ejemplo, en el caso de algunos casos de negocio, son los que los tienes que hacer para que te den resultado. Es decir, ¿cuál es la mejora de la calidad de mi usuario? Y eso me cuesta X número de centavos por usuario, por decir algo. Entonces, es básicamente eso, era una pequeña introducción a qué es peering, por qué queremos hacer peering, cuándo vale la pena hacer peering y cuándo vale la pena seguir comprando tránsito, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas. Cuando haces peering, bueno, por ahí hay muchos que saben, yo no, por eso lo pregunto, pero digamos, es la idea de hacer peering es siempre con alguien, digamos, de tu mismo tamaño o de tu misma dimensión, porque digo, me imagino un pequeño. No necesariamente. Con un grande, por ahí el grande obviamente va a querer cobrarle al pequeño, digo, y el pequeño va a querer conectarse con el grande para no pagar o algo así. Es una relación de negocio, en algunos casos se mete el ruido de que, yo soy más grande, entonces me tienes que pagar, pero no es necesario, se da, pero no es necesario, digo, el caso de redes grandes, o sea, digamos, una red tan grande como la de Google, y no cobro, o sea, el que llegue, hacemos peering, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa relación de tamaño realmente es un poco caduca, ¿no? Es un poco vieja.
Es más que nada tratar de recuperar un negocio que a lo mejor no existe, y viene mucho de la idiosincrasia telefónica, ¿no? De quién paga, de que si tú me envías más tráfico, no me envías más tráfico. Al final de cuentas es, me conviene económicamente porque estoy ahorrando en transporte, estoy ahorrando en interconexión, ¿no? Esa es la ecuación que realmente debe de subsistir, y no si yo soy más grande que tú y porque soy el incumbente, tú me tienes que pagar a mí, ¿no? Entonces, ese ruido, espero que ya no, bueno, sigue existiendo, digo, se discutió en la mañana, pero ojalá que vaya desapareciendo y que sea solamente la cuestión de comercial y de decir económicamente me conviene o no, ¿no? Okay. Ah, otra. Hola, mi nombre es Carlos y sí tengo dos preguntas. La primera es, como es un proyecto, eventualmente alguien tiene que cubrir los costos. Entonces, basado en las experiencias que ya usted ha vivido o han vivido, me gustaría saber cómo han manejado ese tema en caso de que no haya una infraestructura, un punto de interconexión, en sí, cómo han tratado eso. Y la otra pregunta es, entonces, a la hora de administrar el punto de interconexión, ¿cómo se hace la administración? Si cada quien tiene acceso o... si esa parte me gustaría saber cómo la tratan. Ok, gracias. La primera es, bueno, tienes que hacer un caso financiero, ¿no? Decir, ok, yo estoy pagando tránsito a X cantidad, me va a costar, mi crecimiento es del 10% anual, entonces el decrecimiento del tránsito es del 30% anual, ¿no? Entonces vas a calcular cuánto te va a costar ese tránsito durante los siguientes 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a decir, ok, en 10 años voy a tener que pagar 10 millones de dólares, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me cuesta poner la infraestructura que tengo que construir para hacer peering? Me cuesta 5 millones de dólares, etcétera, etcétera. Tienes un caso de negocio. Me cuesta 50 millones de dólares, sigo haciendo tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que hacer un caso financiero de cómo vas a recuperar esa inversión y qué va a ser más caro en el futuro. ¿Va a ser más caro seguir haciendo, o sea, tener el status quo o hacer algo? Entonces, ¿qué es lo que me sale mejor? Entonces, en algunos lugares le llaman el costo de no hacer nada. ¿Cuál es el costo de no hacer nada? 10 millones de dólares. ¿Cuál es el costo de invertir en infraestructura? 5. Invierte en infraestructura. No sé si más o menos... ¿Cómo consigues el dinero? Bueno, vas a tener que ir a un banco y presentar el modelo financiero y decir, y lo voy a recuperar de tal manera, ¿no? Entonces, digo, se complica un poco, pero es una forma de hacerlo. Del modelo de los IXPs, hay de todos. Hay los que hay una administración central, y entre todos cooperan para la administración del IXP. Hay donde a veces lo paga el gobierno o lo paga un benefactor, hay diferentes modelos. Yo creo que el más común es donde pagan una cuota, se dividen los gastos y bueno, hacen sustentable el punto de intercambio de tráfico. Allá hay otro. Ya están perdiendo el miedo. Buenas tardes. Si yo como ISP tengo los servidores de Google, de Netflix y voy a hacer un producto peering para otros ISPs, ¿tengo que hacer una notificación a Google o Netflix de que otros proveedores se van a conectar al servidor? Obviamente no, solo cobraría el proyecto de interconexión, más no el servicio que ustedes como servidores de Google y Netflix tienen. Yo no le llamaría peering. O sea, tú estás haciendo peering con la CDN, pero a los otros le estás vendiendo tránsito. Solo tránsito. Le estás vendiendo tránsito a ellos, ¿no? Entonces, en ese caso, no le tienes que anunciar a nada a nadie. En el caso de Google, tú anuncias los prefijos y el ASN de tu cliente se lo anuncias al caché. De hecho, es la mejor práctica, ¿no? Porque de otra manera el tráfico te llega por tránsito o te llega por el peering. Lo que quieres es ahorrar el tráfico de tus clientes residenciales y también de algún cliente empresarial que tenga su propio sistema autónomo. Ahora, si tú quieres vender peering, lo que vendes es transporte. Tú le vendes transporte a tus clientes, pero ese es un transporte capa 2 que no tiene la capa de IP arriba. Si tiene la capa de IP arriba, lo que estás vendiendo es tránsito. Y si lo puede, de nuestro lado lo puedes hacer. Supondría que Facebook, Netflix y todos los demás te permiten hacerlo porque al final de cuentas pues son tus clientes, ¿no? Claro. Sí. Ok, gracias. Ahora sí. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco más de
de algunas definiciones y hablar un poco más de IXPs. Acá hay algunas cuestiones más de definiciones de los términos que estaba usando Arturo. Lo primero, que no sé si todos están familiarizados con este lenguaje, pero bueno, hablamos de tránsito cuando se trata de una red que provee el paso, que permite pasar el tráfico a través de esa red. En general estamos usando tránsito como sinónimo de un proveedor de internet, ¿no? Y en cambio hablamos de peering cuando se trata de un intercambio de información entre dos sistemas autónomos, pero que eso no pasa más allá, ¿no? Son dos sistemas autónomos que se interconectan para intercambiar las rutas de esos dos sistemas autónomos. Entonces, esa es la diferencia entre tránsito y peering. Normalmente el tránsito tiene un costo asociado y el peering muchas veces no. Y bueno, otro término que suele aparecer es el de default free zone, que es el de los sistemas autónomos que no requieren una ruta por default o que no requieren comprar tránsito para llegar a los distintos destinos de internet, ¿no? Es decir, son sistemas autónomos globales que son capaces de llegar a través de acuerdos de peering o a través de distintas formas de conexión con a todos los destinos en internet sin necesidad de tener rutas por default a través de un proveedor. Lo que vamos a ver ahora es un poco de más en detalle cómo funciona un IXP y un poco respondiendo a estas consultas que había, ¿no? Un IXP normalmente es un sitio donde los proveedores de internet se interconectan. Hay otros nombres que se usan, a veces como sinónimos, a veces no. El término NAP se usaba inicialmente. Ahora, hoy en día, está más usado como para un punto de interconexión que pertenece a una empresa. PIT es punto de intercambio de tráfico. PTT en portugués, punto de troca de tráfico. Pero en general vamos a hablar de puntos de interconexión, interconnection points. Normalmente los sitios donde se suele instalar un IXP se busca que sean sitios neutrales, con lo cual no perjudiquen a ningún operador de los que va a estar conectados ahí y que todos puedan tener las mismas condiciones para entrar. Entonces, en ese sentido, muchas veces se buscan data centers neutrales o universidades. En nuestros países tenemos una tradición importante de ubicar los IXPs en universidades, por ejemplo. Pueden ser otras organizaciones sin fines de lucro. Desde el punto de vista del modelo de organización, también, normalmente los proveedores o las organizaciones que van a formar parte del IXP se agrupan en una organización sin fines de lucro y que comparten las decisiones y toman las decisiones sobre cómo va a ser el funcionamiento del punto de intercambio de tráfico. En otros casos, y esto también en la región, sobre todo en Centroamérica pasa, el gobierno promueve de alguna manera el IXP y es el que brinda las facilidades iniciales, como el punto inicial donde se va a instalar, algún dinero para comprar equipos y demás. Respecto de las normas de funcionamiento, también, en muchos casos el IXP dicta su propio reglamento que se discute entre todos los miembros del IXP, ¿no? Y lo que se busca con eso es no afectar a ninguno de los participantes, que las reglas sirvan para todos y todos se sientan atraídos a participar en el IXP porque encuentran algún valor. En muchos casos, en algunos países, como decía antes, los IXP se han creado más por obligación de la regulación que por la libre agrupación de los proveedores, ¿no? En esos casos suelen no ser muy buenos porque los ISPs están ahí un poco obligados. En cambio, en los países donde ha surgido esto como una cosa más genuina, donde los operadores se autonuclearon en un IXP, bueno, cada uno encuentra un valor en ese IXP y por eso se conectan.
Pero fundamentalmente lo que es importante es que el reglamento del IXP no perjudique a ninguno de los participantes, porque de lo contrario se terminarían desconectando, y lo que queremos es que la mayor cantidad de instituciones estén allí. Respecto de esto, es algo que es bastante frecuente discutir, si el punto de intercambio de tráfico, cuando lo estamos creando, va a permitir acuerdos bilaterales o no, y si va a permitir acuerdos multilaterales, si va a ser obligatorio o no. Los acuerdos bilaterales, cada proveedor se conecta, todos se conectan al IXP en capa 2, pero levantan sesiones de peering entre los ISPs que quieren, ¿no? Y lo que hacen simplemente es levantar BGP entre los routers de borde de un ISP con el otro, o de una organización con la otra, ¿no? En cambio, en el acuerdo multilateral, normalmente el IXP tiene un equipo, que es un servidor de rutas, un route server, con el cual los operadores levantan peering, y las rutas que publican son también publicadas a todo el resto de los operadores. En el caso de, generalmente, cuando se trata de IXPs que nuclean a operadores chicos, el tipo de acuerdo multilateral es el más usado, porque es el que hace crecer más el tráfico y es el que hace crecer más al IXP, ¿no? Pero en algunos casos donde hay diferencias entre operadores chicos y grandes, donde hay una mezcla, bueno, puede ser necesario permitir los acuerdos bilaterales y que no todos los operadores tengan que estar obligados a un acuerdo multilateral. Respecto de las ventajas, bueno, Arturo menciona algunas, pero fundamentalmente desde lo que nosotros llamamos en la CNIC estabilidad y resiliencia de la red, estabilidad y resiliencia de Internet, tiene varias ventajas. La principal es que el tráfico local se rutea localmente, con lo cual eso le da mucha más estabilidad, porque evita que el tráfico pase por otros sitios y que pueden tener problemas, o por otros enlaces, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estabilidad, esa es una propiedad deseable, que el tráfico local quede lo más localmente posible. Menor latencia para las aplicaciones y menores costos, obviamente. Esto también tiene que ver con lo que mencionaba Arturo antes, que dependiendo de los costos que yo tenga para conectarme al IXP, normalmente el costo de que una organización se conecte localmente al IXP, si la cantidad de tráfico es importante, va a ser bastante menor que lo que vamos a pagar de tránsito. Sobre todo en nuestros países, donde esos $5 que mencionaba Arturo, por ahí, no, salvo por ahí los países principales, en el resto de la región no pasa, ¿no? El tema de la posibilidad de CDNs y de que bueno, tengamos el contenido más cerca del usuario. Desde el punto de vista de dónde va el tráfico y lo que decía antes, de que queda más localmente, una propiedad también que es importante y que es deseable es, por ejemplo, que el tráfico de un país no pase por otros países para llegar a destino. Entonces, esto también en la región, en muchos países estamos viendo que entre dos sitios de un mismo país se está pasando, que a veces por Estados Unidos, generalmente por Miami, a veces por otros países. Bueno, eso no es bueno desde el punto de vista de la topología, de un montón de razones, ¿no? Incluso desde el punto de vista de seguridad podemos pensar. Otra ventaja que para nosotros desde la CNIC tienen los puntos de intercambio, y que es algo que valoramos y que hemos hecho, es la incorporación de nuevas tecnologías. Hoy a la mañana mostraban dos casos de IXPs donde habían, por ejemplo, desplegado RPKI y estaban haciendo validación de rutas, validación de origen de las rutas. Y bueno, y la introducción de tecnologías nuevas como IPv6, RPKI y demás, es algo que es fácil de hacer en IXP y coordinarlo entre los operadores del punto de intercambio. Lo mismo acciones coordinadas ante incidentes de seguridad, sobre problemas técnicos, el sentido de comunidad que crea un IXP es algo que también valoramos, y es algo que se ve en los IXPs más grandes, donde la comunidad de operadores
tienen listas y tienen reuniones periódicas donde intercambian información y comparten problemas, estrategias y acciones en común. Bueno, CDN ya lo mencionó bastante Arturo, los ejemplos de CDNs. Una cosa que me interesa resaltar de los participantes de los IXPs, yo hablé mucho de ISPs, pero no deberíamos quedarnos solo con los proveedores de Internet. La gran ventaja que tienen los puntos de intercambio es cuando el resto de proveedores de contenido o de operadores locales está conectado ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, universidades o redes universitarias, es ideal que formen parte del punto de intercambio porque tienen mucho contenido. Y en las universidades, si bien las universidades tienen sus propias redes académicas, lo cierto es que las personas que trabajan en las universidades, los docentes, los alumnos, se van a conectar a sus recursos normalmente desde otros lados, de sus casas, desde cafés o de donde sea. Y bueno, van a estar accediendo a través de un proveedor comercial. Entonces, ese contenido tiene que ser también accesible en las mismas características que el contenido de las CDNs, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con las agencias de gobierno, redes de gobierno. En Argentina, uno de los sitios de mayor contenido es la agencia de impuestos. Entonces, esos sitios deberían estar conectados localmente. No tiene sentido que los sitios de contenido importante, como los medios de comunicación y otros, yo para llegar a ellos tenga que pasar por otras ciudades, por ejemplo, o por otros países, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, y el hecho de tener el tráfico más acotado, más localmente, hace que muchos de los problemas de conectividad y de seguridad no se presenten, ¿no? En general, los problemas de hijacking de rutas no ocurren en a nivel local, ocurren cuando uno publica o cuando alguien publica prefijos en Internet, ¿no? En las tablas globales. Dentro de un IXP eso está mucho más controlado. Bueno, acá también Arturo ya habló de lo que es el peering privados y lo que son la interconexión públicas. Respecto a los modelos de IXP, normalmente tenemos tres tipos de modelos, uno que es de capa 3, otro que es de capa 2 y el tercero, que es el que voy a mencionar, es el de modelo de capa 2 con un route server. En general, este es el modelo más utilizado hoy en día por los puntos de intercambio de tráfico, que consiste en tener un switch 2, digamos por redundancia, pero tener una interconexión central en capa 2 entre los distintos ISPs. Cada ISP o cada operador, para no usar ISP, como decía, pueden ser universidades o quien se conecte al punto de intercambio, lo único que tiene que hacer es una conexión que puede ser directamente una fibra que llega hasta el switch de interconexión. Entonces, de esa manera están todos conectados en capa 2. Y para levantar BGP y empezar a recibir las rutas de los demás, una de las cosas que se suele hacer es desplegar un servidor de rutas, una máquina como la que está ahí, que es normalmente un servidor Linux, y los operadores levantan BGP contra ese servidor y no entre ellos. Eso, por un lado, evita una malla N cuadrado, por donde tendríamos que conectar todos con todos y levantar, normalmente se levantan dos sesiones BGP por backup, entonces tendríamos un montón de conexiones y cada vez que entra un nuevo operador habría que levantar conexiones con todos esos. Entonces, para evitar eso, bueno, se pone un route server. ¿Qué es un route server? Es un servidor que normalmente corre un software de enrutamiento, puede ser Quagga, puede ser Bird. Bird es uno de los más usados actualmente, hay otros más. Ese servidor no necesita ser un super servidor porque no va a traficar, solamente va a manejar la información de routing. Y esto sí es un tema bien importante. El servidor de rutas lo único que hace es manejar la información de ruteo, BGP, las tablas de BGP, tiene que tener memoria para llevar esas tablas, pero el tráfico no va a pasar por el servidor de rutas. Entonces, ese server no necesita tener una capacidad de procesamiento muy alta.
Bueno, esto es lo que está reflejado ahí. El servidor de rutas sí va a intercambiar la información de enrutamiento con los routers de los operadores, pero el tráfico va a pasar por el switch. El switch sí va a ser un equipo que va a tener un forwarding rápido, ¿no? Entonces, eso es un concepto bien importante porque nos permite que con un hardware no muy complicado podamos tener un buen servidor de rutas. Y, como decía antes, con una solución por software como las que está viendo actualmente. Hoy a la mañana también presentaban una solución con Bird para hacer esto más escalable en el caso de que tenían más de 1,000 sistemas autónomos. Bueno, una de las ventajas también que trae usar un route server es que ustedes pueden hacer también lo que mencionaban a la mañana, hacer algún tipo de filtrado de las rutas o etiquetar las rutas con comunidades y validarlas con RPKI, por ejemplo, o pueden dar distintas facilidades según ustedes configuren eso, ¿no? Entonces, para los ISPs eso termina siendo un servicio extra porque pueden definir algunas políticas sobre las rutas y entonces los ISPs aplicar comunidades y en base a eso recibir o no rutas de determinados operadores, o como decía antes, pueden recibir junto con la ruta una comunidad que diga si esa ruta según RPKI es válida, inválida o no. También el IXP puede decidir, como en muchos casos, directamente descartar las rutas inválidas. ¿Con quién interconectarnos? Esto también lo mencionó Arturo hoy en la sesión de la mañana. Cuando nosotros queremos saber con quién podemos hacer peering o detectamos que tenemos mucho tráfico con alguna organización, bueno, tenemos que saber cómo y dónde podemos interconectarnos. Entonces, hay una base de datos que es PeeringDB, donde podemos buscar los datos de contacto y una serie de información sobre las organizaciones con las que queremos hacer peering. Esto no se ve ahí, pero la idea es que en esta base de datos están registrados la mayoría de los operadores que están en punto de intercambio o que hacen o que levantan peering. Y entonces es bueno que nosotros mismos, si estamos, somos parte de un punto de intercambio de tráfico o si tenemos peering, puntos de peering privado, estamos en algún data center donde podemos levantar peering privados, nos registremos en esa base de datos. Esa base de datos tiene mucha información, desde los puntos de contacto, el tipo de requisitos para levantar peering, por ejemplo, qué cantidad de tráfico es necesario tener, si es en IPv4 o en IPv6, y después acá a la derecha se listan los sitios públicos donde una organización provee peering público y abajo los sitios donde provee peering privado. Ahí dice el sistema autónomo, la ciudad y bueno, más información. Eso, bueno, si queda tiempo después por ahí podemos mostrar cómo se accede y qué información más detallada hay. Pero bueno, les recomiendo que si ustedes están formando parte de un IXP o tienen peering, relaciones de peering, se suscriban a esa base de datos. Se anoten ahí y definan los datos de su organización. Algunas cuestiones que tienen que ver con mejores prácticas en el tema de routing y cuestiones que contribuyen a la estabilidad y la seguridad del sistema de routing en Internet. Hay un proyecto que se llama Routing Manners, que publica un documento que se llama Routing Manifesto, que son normas para garantizar la seguridad en el sistema de routing, ¿no? Ustedes saben que hoy en día son muy comunes tanto el tema de los secuestros de rutas como el tema de route leaks que generan
inconvenientes, 2x3 estamos viendo en internet que aparecen rutas que están mal publicadas o que algún sistema autónomo se le escapan publicaciones que no deberían y demás. Entonces, la idea de esto es, por un lado, despertar conciencia. Este proyecto lo que quiere es que los operadores se suscriban al proyecto y cumplan con una serie de normas. Entonces, lo que busca es despertar conciencia sobre acciones que apunten a mejorar la estabilidad y seguridad en el ruteo. Y también como una cosa paralela también es mostrar que la comunidad, la industria en general, puede resolver sus problemas y no necesita de regulaciones para eso. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, recomendaciones sobre el sistema de ruteo global y a los operadores. Más que nada tiene que ver con cuestiones que evitan la publicación de información incorrecta de ruteo y mucho con coordinación y tener definidos puntos de coordinación entre los operadores de red. Básicamente, si ustedes quieren participar en esto, tienen que firmar tienen que entrar ahí y firmar el documento y cumplir con una serie de acciones que tienen que ver con prevenir la propagación de información de ruta incorrecta, no permitir tráfico con direcciones falsas, o sea, spoofing, cumplir con BCP 38, y facilitar la comunicación y coordinación global entre operadores de red. Y el último punto tiene que ver con implementar RPKI, pero que ese ya está como un punto más avanzado dentro de las acciones, ¿no? O sea, si cumplen las tres primeras, ya podrían firmar el manifiesto y ser parte de este proyecto. ¿Qué les da esto? Bueno, por un lado, una mayor reputación como operador, mostrar que ustedes están haciendo las acciones, y por otro lado, bueno, se aseguran de que ustedes no van a estar perjudicando a otros y no van a estar publicando información incorrecta y demás. Otro punto que me interesa mostrar, y que acá en la región no sé cuántos están utilizando, pero que últimamente nos están contactando a la CNIC, es el tema de Internet Routing Registries. Las Routing Registries son unas bases de datos con información sobre políticas de ruteo de cada organización en Internet. La más conocida de estas de estos Routing Registries es RADB, muchos la deben conocer, pero hay otras, hay una gran cantidad. En general, la mayoría de los registros regionales tiene, la CNIC no tiene por alguna razón, pero alguna razón histórica. Esto tuvo una evolución en fines de los 90, comienzos del 2000, era muy usado, después se empezó a dejar de usar en nuestra región, y ahora ha tenido como un revival, ha vuelto a utilizarse, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Bueno, existe una serie de objetos que se definen ahí, donde las organizaciones publican su política de ruteo. Con esa información, otras organizaciones, otros operadores pueden generar automáticamente las configuraciones para BGP, los filtros y las políticas que vamos a tener para aceptar o no los prefijos de otras organizaciones. Entonces, ustedes de esa manera pueden fácilmente chequear si lo que reciben por BGP de un determinado sistema autónomo se corresponde con lo que ese sistema autónomo ha declarado en esta base de datos de políticas de ruteo. Eso usa un lenguaje que se llama RPSL y ahí adentro, con ese lenguaje, se definen una serie de una gran cantidad de información. Básicamente, los que puse ahí son los objetos más importantes, pero hay muchos más. Uno es números del sistema autónomo, los números de redes IPv4 y IPv6, las rutas IPv4 y IPv6 y conjuntos de sistemas autónomos que se pueden definir, a los cuales ustedes le aplican una política
similar. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tomé uno de Global Crossing, el sistema autónomo 3549, donde tiene, este es el lenguaje RPCL que está descrito en ese documento, y acá hay un montón de cosas que ellos están definiendo, por ejemplo, los contactos técnicos, contactos administrativos, pero lo más importante es, por ejemplo, las reglas como import o export. Entonces dice ahí del sistema autónomo, si ustedes ven, alcanzan a leer la primera regla, dice import from AS297, action pref igual 10, accept tal cosa y no tal otra. Entonces eso lo que está diciendo es, desde en el peering con el sistema autónomo 297, le vamos a aplicar un local preference 10, por ejemplo, y aceptar todo lo que viene de ese sistema autónomo, excepto el default. Y bueno, y así siguen las otras reglas. Lo mismo se pueden hacer para las secciones de export. Ustedes dicen, bueno, para tal sistema autónomo voy a publicar determinadas rutas y otras no, por ejemplo. Entonces, o le voy a publicar y ahí usan uno de los ASSET que estaba definida. Bueno, en la última regla, por ejemplo, from AS3720, action preference igual 10, dice accept AS main street and not default. El AS main street, por ejemplo, es un conjunto de sistemas autónomos. Entonces, de esa manera ustedes pueden definir reglas que se aplican a todo un conjunto de sistemas autónomos. Cuando ustedes usan programas que toman esta información y configuran automáticamente los routers, van a estar aplicando estas políticas y se van a desentender de tener que configurar los roadmaps o listas de acceso que necesiten, ¿no? RPKI, bueno, por último, este es un tema que nosotros estamos impulsando también desde la CNIC. El tema, como decía antes, cada vez son más frecuentes las publicaciones incorrectas a medida que la cantidad de operadores en Internet crece y aparecen organizaciones distintas que publican información. Muchas veces los proveedores no chequean lo que están publicando sus clientes y se filtra información. Esto puede ser, en la mayoría de los casos, es por errores de configuración, pero puede ser también con intenciones malintencionadas, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy es común que aparezcan organizaciones que publican un prefijo para hacer spamming y después desaparecen y no lo publican más. O, bueno, que publican un prefijo para atraer el tráfico hacia esa organización y hacer alguna cosa con ese tráfico. Bueno, hay casos muy comunes de secuestros de rutas, y a medida que las direcciones IPv4 empiezan a escasear y las organizaciones no tienen, empiezan a hacer como una ocupación de bloques que no están ruteados en Internet. Y entonces a publicarlos como si fueran de otras organizaciones, ¿no? Entonces, lo que provee RPKI es una forma de certificar que la publicación de rutas que recibimos por BGP es correcta. BGP, como ustedes saben, no tiene incorporados mecanismos que permitan chequear si la información que recibimos en los updates es correcta o no. Es correcta en el sentido de que si a mí me viene, no sé, un prefijo de Google, por ejemplo, con un sistema autónomo de otra organización me publica el sistema autónomo, el prefijo de Google, en BGP yo no tengo manera de decidir si eso está bien o no está mal. Entonces, necesito una fuente externa contra la cual chequear. Una es lo que mencioné antes, los IRR, y otra es esta. RPKI es un sistema mucho más elaborado, en el cual la información es certificada digitalmente. Lo que se hace es definir una PKI de una PKI sobre los recursos de Internet, donde
Cada operador puede obtener una firma digital sobre sus recursos. Entonces, el operador lo que hace en los sistemas, normalmente esto funciona en los RIRs, en los registros de Internet, y cada organización puede gestionar un certificado en el cual lista sus recursos, los sistemas autónomos, las direcciones IPv4 y direcciones IPv6. Una vez que tiene eso, tiene certificados cuáles son los recursos que esa organización tiene asignados. Luego genera unos objetos que llaman ROAs, que lo que declaran es qué sistema autónomo puede publicar esos recursos en Internet. Es decir, eso es lo que después va a permitir que los anuncios de BGP sean contrastados contra esos ROAs. Entonces, básicamente esa es la idea. Se tiene un server que es el que hace la validación, que es lo que estuvimos hablando que se podía hacer en un IXP. Y ese server lo que se baja es la información de los repositorios de RPKI, genera toda la información, bueno, chequea toda la información criptográfica, eso no sucede en los routers, sino en un caché, en un server aparte. Y luego los routers pueden comprobar contra ese server si las rutas y los updates que reciben son válidos o no según lo que digan estos ROAs, estos objetos de la base de datos de RPKI. Bueno, eso es básicamente lo que hace RPKI, es una fuente externa, una base de datos firmada criptográficamente que asocia para cada prefijo cuál es el sistema autónomo de origen. Por eso se llama validación de origen. Entonces, con eso podemos comprobar si los anuncios que recibimos son válidos o no. Bueno, esto hoy también mostraban un par de casos. Acá está Erika también, que lo están implementando en la red académica de Colombia. Hoy mostraron dos IXPs que tienen el 100%, o bueno, una gran cantidad de prefijos que están sobre los cuales están firmados y generados los ROAs y están haciendo validación de las rutas. Bueno, esto es todo lo que yo tengo por ahora. No sé si hay preguntas, comentarios o algo que quieran. Si no, le dejamos a Miquela. Bueno, muchas gracias. ¿Hay una? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Cigüeñas, de Telefónica del Perú. Ah, ¿qué tal? Una consulta. Al poner un punto de intercambio, que es muy, muy bueno para unir los diferentes ASN, puede ser dentro de un mismo país, puede ser también entre países, pero al ser un único punto de intercambio, también se convierte en un único punto de falla, ¿no? O sea, genera un riesgo. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? El tema es que el punto de intercambio en realidad no es algo crítico, porque los operadores van a seguir teniendo sus enlaces de Internet o sus peerings o sus otras cosas. El punto de intercambio, si no existe, de todas maneras, Internet va a funcionar, solo que un poco peor, ¿no? O sea, entonces, caro. O más caro, claro, por distintas razones. Puede ser más caro o peor latencia o peor ancho de banda o lo que sea. Si existe el punto de intercambio, bueno, hay una serie de ventajas asociadas. Si en algún momento el punto de intercambio, no sé, se incendia, se prende fuego, bueno, volvemos a la situación anterior, pero eso es raro que pase. Generalmente, como decía, los puntos de intercambio son muy simples. Son un par de switch en un data center y los operadores levantan sesiones, se conectan a esos switch y levantan sesiones entre ellos. Entonces, es raro que eso tenga, bueno, puede que se inunde o que pasen algunos desastres naturales. Sí, ¿no? Pero mi consulta iba porque, digamos, en este caso no aplicaría, digamos, un sistema redundante de switches en diferentes localidades que permiten, digamos, evitar que cuando uno se caiga, el otro esté en stand-by y responda cuando se cae la conexión, o el primer equipo. Sí, se puede hacer eso. Lo que pasa es que cada cosa de esas incrementa los costos. Lo que se busca con el IXP es reducir los costos. Es reducir los costos, que sea barato y que convenga a los operadores conectarse. Cuanto más redundancia y complejizamos eso, más caro va a salir pertenecer al IXP. Porque normalmente
los costos de lo que se hace en UniXP es cobrar una cuota a los operadores de acuerdo a distintos parámetros, pero básicamente lo que se hace es repartir los costos de operación, ¿no? Entonces, si subimos los costos de operación porque le damos redundancia y una serie de cuestiones, eso se va a encarecer. Normalmente solemos tener el IXP en un sitio y bueno, puede haber más de uno donde, por ejemplo, puede haber más de un sitio por cuestiones de costos de los enlaces de transporte, por ejemplo, que tengamos más de un sitio interconectado, pero bueno, todo eso tiene que ver también con los modelos en cada lugar, ¿no? Si es una ciudad grande, puede ser bueno tener más de un sitio donde los operadores se puedan conectar y que esos sitios estén interconectados, más de un punto de presencia. Si es una ciudad chica, ya no va a escalar, ¿no? Entonces, ok. Todo depende entonces de que el costo o el caso de negocio lo soporte, nada más, claro. Entiendo, ¿no? Claro, caso de negocio. Bien, sí. Gracias. No, gracias a vos. Hola. Hola. Mi nombre es Antonio Ricapito, de Chile. Bueno, yo quería hacer algunos comentarios que me parece que hay que fijarlos bien. Primero, los puntos de intercambio de tránsito son críticos, porque aquí hoy día el agua y la luz y la internet es un servicio básico. Si hablamos de que los puntos de intercambio de tránsito se pueden caer o pueden fallar, eso no es cierto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los proveedores de internet se vuelven dependientes de esto. Cuando metes a un Google, metes a un Netflix, pasas a tener el 80% del tráfico en un IXP. Se rompe el IXP, ya no hay por dónde sacar ese tráfico. No existe. No hay otro lugar. Entonces, los puntos de intercambio de tránsito es crítico para los países y deben tener estándares de industria. Es decir, por tanto, el crear puntos de intercambio de tránsito que se soporten con palitos no soporta. No debe ser así. Estamos hablando de un negocio y no solo de un negocio. Estamos hablando de un servicio que es crítico para el país. Por ejemplo, nosotros cuando en Chile pasamos por estos fenómenos naturales, terremotos, etcétera, son muy criticadas las empresas de telecomunicaciones si es que un WhatsApp no pasa, si es que un mensaje de texto no pasa, si una llamada no pasa. Por tanto, es vital que el servicio tenga un nivel de servicio altísimo, ojalá de 5.9, si estamos hablando que muy mínimos segundos durante el año debe estar sin servicio. Entonces, claramente, el quitarle un poco mérito a que la redundancia es un tema menor o que la operación es un tema menor, no es así. Deben ser servicios que se operan 7x24, que tengan supervisión, que tengan personal en el sitio, que tengan procedimientos de atención, que tengan procedimientos de recuperación, que tengan presupuesto para crecer en el tiempo, que alguien pueda poner puertos adicionales cuando se necesita, que no manejen niveles de congestión. Es decir, estamos hablando de una serie de parámetros relevantes y críticos. Es decir, hoy día decir que puedo poner un IXP porque pongo un switch en un rack es suficiente, no puede ser así. Gracias. Bueno, sí, en algunos casos puede que sea así. En muchos casos los IXPs empiezan siendo simplemente un rack y un switch y con algunas condiciones y de operación que garantizás, pero no en todos los casos vas a tener esa realidad, ¿no? Es que si planteas eso, no vas a tener más IXPs en la mayor parte de los países de la región. Los que hay hoy en día, salvo los que han evolucionado mucho, como en el caso de Argentina o de Brasil, el resto de los países está empezando básicamente con unos equipos bastante chicos y con simplemente resolver el problema de la conectividad. A medida que crecen, se van a ir complejizando, a medida que crecen buscarán operación 24x7 y demás. Pero la forma de comienzo de la mayoría de los IXPs no ha sido garantizar todo eso desde un comienzo, porque si no los costos de los operadores iniciales que forman parte del proyecto no darían, ¿no? O sea, normalmente también los IXPs, un poco como decía Arturo, hay distintos tipos, pero muchos de los IXPs que están surgiendo en la región son los que aglutinan a operadores chicos. ISPs chicos,
organizaciones que no son ISPs, bueno, hay una serie de realidades distintas. Ajá, tenemos una pregunta de Mark, de México. Dice que ¿cuál es el plan por parte del ACNIC para hacer webinars de RPKI? Webinars de RPKI, yo no sé si hay hoy en realidad el que está más con el tema de RPKI es Gerardo, pero bueno, lo podemos tomar como una iniciativa, ¿no? No sé si tienen planificado o no. Hay sí un curso de campus que es sobre BGP y RPKI, que está previsto un curso del campus virtual del ACNIC, que va a salir a mitad de año, creo que en junio, que es sobre estos temas, BGP y RPKI. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Teniendo a una persona de Google, ¿podemos preguntar cuáles son las exigencias que tienen ellos para poner un caché de Google en uno de estos IXP? Arturo. Si hay tráfico suficiente, sí podemos llegar a poner un caché. El caché se complica en un IXP porque alguien tiene que proveer el cache field. Entonces, tiene una conexión de tránsito también. Entonces, no solamente poner una caja, sino en el IXP se tienen que ponerse de acuerdo cómo se va a cubrir el costo, por ejemplo, de espacio y poder, y de esa interconexión de Internet que van a instalar el caché. El caché también es una máquina, son máquinas y realmente son máquinas medio tontas en el sentido de routing, o sea, aunque hablan BGP, el BGP nada más para saber qué usuarios son los que pueden servir, entonces no puede ser multi-home, entonces tiene que ser uni-home. Entonces, por ejemplo, hay que ocultar el sistema autónomo del host que está teniendo la conexión de tránsito para que no se vean los sistemas, no se vea ese sistema autónomo, aumente el path y entonces el path sea más corto por tránsito, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene ciertos challenges. En algunos casos, cuando el transporte es muy caro, vale la pena hacerlo, pero bueno, es algo que podemos hacer, no es algo que normalmente hagamos, pero o que hagamos muy seguido, pero lo hacemos cuando bueno, hay un costo-beneficio para los usuarios que están atrás del IXP, ¿no? Y sí se necesita más que nada cierto nivel de tráfico para que valga la pena tener el caché por allí, ¿no? Normalmente las conexiones a los IXPs van directo a la red de Google, o sea, a través de un enlace que ya se apaga el IXP al POP más cercano, o en algunos casos el IXP está en el mismo edificio donde está la infraestructura de Google y es solamente una cross-conexión y nosotros pagamos una membresía al IXP, por ejemplo, pagamos el puerto y se hacen conexiones bilaterales de BGP o se hace una conexión a través de un route server, ¿no? Entonces hay varios modelos, el del caché funciona, pero no es el preferido nuestro porque es un poco complicado a veces, ¿no? Arturo, una pregunta. Del punto de vista de seguridad, ¿cómo se preocupan que, por ejemplo, que como hay varios XPs que se conectan con Google, que propaguen prefijos que no son de ellos o sean prefijos que sean de otro service provider que no tiene un acuerdo o no ha pensado en ocupar la plataforma? Bueno, lo que hacemos es que si tú, por ejemplo, haces la inundación, la fuga de prefijos, normalmente el path va a ser mucho más largo por donde se están fugando que por el otro lado, ¿no? La estrategia de Google es que somos una red que tiene muchos peerings y muchas interconexiones. No les puedo decir muchos números, pero somos una red muy, muy, muy grande y muy bien conectada. Entonces, es muy difícil que una fuga, nosotros le creamos y empecemos a enviar el tráfico por allí. Lo que ha pasado es que otros ISPs agarran y creen que Google está por donde se fugaron las rutas. O sea, cuando alguien fuga nuestras rutas, ahí sí hay un problema porque no podemos hacer demasiado. Si alguien nos la fuga a nosotros, es muy difícil que reconozcamos ese path porque es más corto, ¿no? Perdón, es más largo, el otro path es más corto. Entonces, por la misma arquitectura de la red es difícil que eso pase. No quiere decir que no pase, ¿no? Pero bueno, sí es importante que los ISPs bueno, pongan sus filtros, solamente nos anuncien los prefijos que deban de atender. Es posible que en el futuro
usemos RPKI, es algo que tenemos discutiendo, pero no sabemos si lo vamos a usar, si va a ayudar, etcétera, ¿no? Entonces es algo que veremos en el futuro si se puede hacer o no. Por ahora es la misma arquitectura la que nos defiende contra esos ataques, ¿no? Hola a todos. Perdonen mi español. No estoy acostumbrada a hablar de estos temas en español, pero voy a intentarlo. Yo trabajo por IPNCC. Para muchos esto es RIPE. Entonces, para los que no habían entendido antes, es uno de los RIRs y aparte de ser uno de los registros de direcciones IPs, en nuestro caso es para Europa, Medio Oriente y Rusia y Asia Central, hacemos también otros tipos de servicios. Y uno de los servicios se llama RIPE Atlas y hoy voy a hablaros de RIPE Atlas y de unas herramientas que podéis utilizar, que pueden venir útiles al momento de hacer peering y para los EXPs. Ahora sabéis todo sobre peering y EXP, entonces es el momento de hablar de herramientas. Entonces voy a preguntar un momentito, ¿cuántos saben o han escuchado hablar de RIPE Atlas? Muy pocos veo. ¿Cuántos no saben nada de RIPE Atlas? ¡Wow! Pues, entonces, bueno, voy a intentar hablar un poquito más de lo que es. Yo pensaba ahorrarme un poquito de tiempo, pero no. Y luego voy a enseñaros unos casos de uso y luego vamos a las herramientas que pueden ser útiles en el caso de peering y para los EXPs. Y luego, ¿cómo podéis participar? Como sois todos nuevos, bienvenidos a RIPE Atlas. Entonces, ¿qué es RIPE Atlas? RIPE Atlas consiste en una red de dispositivos. Son sondas, aquí tengo una, pequeñitas. No son solamente estas, luego voy a enseñar las otras que tenemos también. Son sondas activas que están conectadas en todo el mundo y permiten hacer mediciones en tiempo real. Entonces ahora, como podéis ver en el mapa, pues esta es nuestra cobertura mundial. Y tenemos al momento un poquito más de 9.700 sondas activas, pero tenemos muchísimas que están desconectadas y abandonadas. Como vosotros sois todos nuevos, no os voy a explicar cómo volver a conectar las que tengáis desconectadas desde hace un tiempo, porque hubo un problema con una de nuestras firmware y ya tenemos una nueva release. Pero bueno, lo voy a explicar un poquito más tarde para los que tengan un probe conectado que se desconectó recién. Y los países que cubrimos son 177, que es el 90% de los países a nivel mundial. Y ASN son casi 6% de IPv4 y 9% de IPv6. Aquí quería mencionar, para los que no tienen ninguna idea de lo que es RIPE Atlas, os recomiendo mirar el vídeo. No lo voy a enseñar ahora, pero es útil porque es un resumen muy bueno de lo que podéis hacer con RIPE Atlas. Y el enlace está allí mismo donde pone RIPE Atlas vídeo. Como decía, no consiste solamente de sondas, de estas pequeñas sondas que llamamos probes, sino consiste también de anchors. Anchors ya es un hardware un poquito más elaborado, es un servidor. En este caso estamos utilizando Sucris y tenemos 268 conectadas. Este es el mapa de las anchors y 7 en esta región, en Latinoamérica y Caribe. Las anchors son objetivos más estables en la red, entonces permiten más mediciones y además hacemos nosotros unas mediciones continuas, diarias, que incluyen todas las anchors del mundo, son ping y traceroute que hacemos, y HTTP, entonces incluyen todas las anchors que tenemos conectadas en el mundo y es una mesh entre anchors, más incluimos 1000 probes en estos measurements. Y eso da una información historial porque las personas que tienen un arco instalado en su data center o en un XP o en cualquier otro sitio, pues pueden ver
cómo los otros países alcanzan su red. Y toda esta información se queda, es pública, es histórica también, y se queda ahí, no digo para siempre, pero a ver cuánto vamos a durar con esta información. Y estamos mejorando la cobertura mundial gracias también a la participación de los otros registros. La CNIC nos está ayudando, patrocinando Anchors en esta región y también ISOC, ISOC para África en este caso. Y las otras RIRs también. Tenemos cooperación con APNIC para Asia y Pacífico y también con AFRINIC para África. Entonces, ¿de qué está constituido? Tenemos una comunidad muy grande de voluntarios. RIPE-NCC es también una organización sin fines de lucro, entonces nosotros dependemos de los voluntarios que participan a este proyecto. Entonces, puede ser un usuario. El usuario es alguien que hace mediciones o que mira mediciones hechas por otros. Como he dicho, la información es toda pública, entonces no se necesita tener una de estas sondas o un anchor para verla. Y puede ser que se encuentra mucha información útil a la hora de buscar alguna información sobre una red. Entonces, esto les llamamos los usuarios. Luego tenemos hosts. Hosts son los que tienen una sonda o un anchor. Y estos ganan créditos por el hecho que están participando de una forma más activa para nosotros, pues les damos unos créditos que luego pueden utilizar para hacer sus propias mediciones. Y tenemos sponsors también. Tuvimos 5 en el 2016 y tenemos 2 en el 2017 y estamos trabajando con 2 más. Y para nosotros es muy importante tener patrocinador, bueno, sponsor, porque dependemos, para comprar nuevas sondas, dependemos de los sponsors. Antes se hacía con el dinero de los miembros, pero ya llevamos 3 años que se utiliza solamente el dinero de los sponsors. Entonces, si alguien está interesado, le gusta el proyecto, pues aquí estoy para hablar sobre el tema. Y personas muy importantes también para nosotros son los embajadores. Embajadores tenemos más de 300 ahora repartidos en el mundo y nos ayudan a hablar del proyecto. Entonces, nosotros no podemos estar en todas las conferencias en el mundo. Y ellos van, distribuyen props y también hablan de RIPE Atlas. Así, es por eso, gracias a ellos también, que tenemos esa cobertura a nivel mundial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 6 tipos de mediciones: PING, Traceroute, DNS, SSL, TLS, NTP y HTTP. HTTP está solamente permitido hacia las anchors, porque allí hubo una discusión muy grande y había muchas personas que se preocupaban del tema de hacer ese tipo de medición, entonces solamente la autorizamos hacia las anchors. Tenemos algo nuevo que voy a hablar de esto más tarde, que es Tracemon. Es una visualización de Traceroute. Y RIPE Atlas tiene una web, entonces se puede ver todo a través de una interfaz de usuario, pero hay también APIs y command line interface tools. Y eso viene muy bien, muchos operadores prefieren utilizar esto, entonces tenemos las dos cosas, o sea, para las personas que son menos técnicas viene bien la interfaz de usuario, que es intuitiva y fácil de utilizar, y para los que son más técnicos pueden utilizar API y CLI e integrarlos también en los sistemas que tienen ellos. Tenemos también data streaming para tener resultados en tiempo real. Y status checks es otra de las características y permite poner unas alarmas en sistemas de monitoreo existente como Aizinga y Nagios. Y eso se puede poner algunas alarmas cuando la situación cambia. Y luego hay más. Y donde veis subrayado hay enlaces. Entonces, por favor, si estáis interesados, leer más información. Entonces, algunos casos de uso, porque eso es la parte más interesante. Ahora, más o menos, sabéis que hacemos mediciones, que tenemos sondas, tenemos anchors, pero ¿para qué voy a utilizar RIPE Atlas?
Entonces, tenemos, estos son todos títulos que vienen de nuestro blog. Son personas que han utilizado Ripe Atlas y quisieron compartir su experiencia. Y, por ejemplo, alguien la utilizó para validar International Routing Detours. También nuestros investigadores a veces miran casos que ocurren en Internet. Por ejemplo, el ataque que hubo, el DDoS attack a los servidores de Dyn. También tenemos un caso que voy a hablar más en específico ahora, que le sirvió a una compañía para monitorear su conectividad. Y luego, por ejemplo, se puede medir la conectividad de la cloud. Y para, por supuesto, una de las cosas más importantes, se puede hacer debug de problemas de conectividad de la red. Entonces, esto ya lo mencioné. Pues este caso es muy interesante porque esta compañía pues tenía un probe y entonces eran familiares con Ripe Atlas, pero no sabían si podía servirle para el caso en concreto que tenían pensado. Entonces, sus requisitos eran, necesitaban cobertura a nivel mundial, porque es una compañía que distribuye juegos, entonces estaba interesado ver su alcance a nivel mundial. Por supuesto, querían ver la latencia y necesitaban datos históricos. Y nosotros, con Ripe Atlas, tenemos toda esa información disponible. Y luego querían también una actividad, querían también una comunidad que fuera activa y que pudiera ayudarles con, si tuvieran problemas. Y otra cosa que he mencionado antes también, y que es muy importante para muchas compañías, ya tienen sus sistemas para visualizar información. Entonces, muchas veces quieren los datos, pero quieren visualizarlos e integrarlo en su propio sistema. Y en este caso fue posible con Ripe Atlas. Total que en un caso en concreto utilizaron Ripe Atlas, le dimos un poquito más créditos porque el probe no generaba suficiente. Y pudieron hacer unas mediciones y encontraron un problema en uno de los upstreams y pudieron solucionarlo rápido. Entonces se entusiasmaron tanto con el proyecto que ahora son sponsors, porque dijeron, bueno, hemos recibido algo de vosotros, os vamos a dar también porque queremos que seguís en este proyecto. Y aquí tenemos una visualización de un caso de corte de corriente que hubo en Ámsterdam y que afectó casi toda Holanda. Y ¿qué pasó? Que pudimos ver con una visualización, gracias a los datos históricos, cuando los probes era todo verde y de repente empezó a ponerse todo rojo, entonces se ve cómo iba cambiando, cómo se afectaba. Esto es bonito verlo con una animación, pero ahora no la tengo aquí en esta presentación. Pero se veía cómo el corte de corriente afectó a las varias zonas de Holanda. ¿Y preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, sigo. Entonces, esto es una de las herramientas que tenemos disponibles que pueden ser útiles para el peering. Se llama IXP Country JEDI. Ya hablé de esto en conferencias anteriores. Entonces, es una herramienta, un concepto que hizo uno de nuestros investigadores y aquí están los enlaces. Os recomiendo de leer más información allí porque está todo explicado también a la hora de hacer vuestras mediciones. Podéis utilizar el método que está explicado en estos artículos. Entonces, ¿qué utiliza esta herramienta? Es un traceroute mesh entre probes de un país y lo que puede detectar es si el tráfico queda local o sale del país y si pasa a través del IXP. Entonces es algo que hemos presentado en varias ocasiones en Europa también, pero por supuesto no es, esa es la información que nosotros recibimos de los probes. Entonces en Europa tenemos mucha más cobertura y los resultados son más útiles. En algunos países aquí, desafortunadamente, no tenemos mucha cobertura, entonces los resultados no son útiles y no son representativos de la realidad. Y ahora voy a enseñar el caso concreto.
Voy directamente a enseñaros un gráfico que creo que sea más útil. Pues en la izquierda tenemos las conexiones IPv4. Entonces vemos el caso de Brasil. He cogido el caso de Brasil porque estamos en Brasil. Pero todos los meses hacemos este tipo de pasamos este tipo de mediciones para todos los países donde tenemos suficientes probes. Y en el caso de Brasil, como podéis ver, pues las conexiones IPv4 se quedan en el país. Pero vemos la imagen a la derecha y es la conexión IPv6 y allí se ve claramente que sale del país y pasa por Estados Unidos. Ahora, yo no soy una experta de las conexiones aquí, cómo funciona. No sé si hay alguien de Brasil, si me puede confirmar que es cierto que puede que la conexión salga del país, si me entienden. ¿No saben los brasileiros de aquí? ¿Sale la conexión IPv6 del país? Bueno, lo vamos a mirar más en el detalle en otro gráfico. Entonces, vuelvo un momentito atrás. Entonces, los beneficios. Entonces, del gráfico podéis ver eso, las conexiones. Es simplemente una representación de las conexiones IPv4 y IPv6. Entonces, os permite de comparar. Como habéis visto, es muy diferente el IPv4 del IPv6. Y permite también de hacer una optimización de routing y tráfico y ayuda a... ayuda, o sea, enseña cómo se puede mantener el tráfico local. Y ahora os voy a enseñar este, que es más específico. Entonces, aquí tenemos, a ver, aquí necesito los puntitos. Aquí tenemos los probes de origen, aquí son los destinos, entonces se hace el trace route measurement entre todos. Estos son los sistemas autónomos donde tenemos probes. Entonces, por supuesto, no cubrimos todo Brasil. En Brasil hay mucho más que en otros países, pero muy poco, comparado si lo comparo con Europa, Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí vemos que Brasil mantiene el tráfico local. Esa es la representación de IPv4. Y vemos que el tráfico se mantiene local, ¿por qué? Porque lo reconozco de los colores. Los colores, como podéis ver, están descritos aquí, lo que representan. Entonces, el verde es la situación ideal, bueno, dependiendo de cómo lo veáis, pero el verde dice que hay un IXP y el tráfico pasa por el IXP. El naranja dice que el tráfico se mantiene local, pero no pasa por el IXP. Entonces, si vosotros reconocéis vuestro sistema autónomo y es algo que no os esperáis, podéis contactar para ver qué pasa y por qué el tráfico no está pasando por el IXP. Entonces, eso es muy útil. Y en este caso no tenemos el azul y el rojo. Aquí, por ejemplo, tengo otro dibujo de otro país y se ve que hay algunos que están en rojo, algunos cuadritos en rojo, aquí. Y eso quiere decir que el IXP no se ve para nada. Entonces, si yo miro, yo puedo apuntar en cualquier de este cuadrito y me sale más información detallada. Me sale la información de la trace route que he hecho, basada en una medición de Ripe Atlas, y allí puedo ver quién contactar para solucionar ese problema. Si confirmo que puede ser un problema. También tengo que decir que en algunos países no vemos la información del IXP, porque es importante que el IXP esté registrado en el Peering Database.
Nosotros basamos la información sobre el LAN que está registrado en el Peering Database. Entonces han pasado casos que nosotros veíamos que el tráfico se mantenía local, pero no veíamos que pasaba por el IXP porque no teníamos una forma de identificar que era un IXP. Entonces, si hay aquí gente de IXP, se habló mucho de Peering Database, por favor, registrar información. Es importante también a la hora de usar esta herramienta. Como lo estaba explicando ahora, esa es la información que se ve más en el detalle cuando se hace un zoom en el cuadrito. Y entonces eso, rojo o azul, el tráfico sale del país. Si es una sorpresa, hay que hablar con los upstreams. Y el amarillo, no, eso quiere decir se mantiene en el país, pero no va a través del IXP. Si eso tampoco es lo que os esperáis, también es una forma para poder hablar con el, con los que hacéis peering. Y algo nuevo en el IXP Country Jedi, no solamente se pueden utilizar países, sino se puede utilizar también etiquetas. Se puede etiquetar probes y esto viene bien a la hora de algunas compañías, por ejemplo, algunas organizaciones, tienes data center en muchos países, entonces ya pueden utilizar esta misma forma, esta misma herramienta, etiquetar las probes que están conectadas en su red de alguna forma y luego hacer el mesh del traceroute y tener resultados similares. ¿Preguntas? Yo tengo dos preguntas. Una, sí. Los resultados que mostraste de Brasil son resultados que ustedes calculan y muestran en una página web, o uno tiene que entrar y generar los resultados para un país. ¿Ustedes los generan en advance y los ponen, no sé, en un directorio y ya uno va y le pica cada país o algo así? ¿Cómo funciona? Sí, tenemos una página que actualizamos todos los meses donde tenemos props suficientes, porque hay que tener una cantidad suficiente, creo que son 5 o algo así por lo menos, que de todas formas si son 5 es muy poco, la información no es muy útil. Pero si por lo menos hay 5 props conectados en un país, generamos la información. Entonces está en la presentación el enlace general donde puedes encontrar la formación por país. Ok, entonces si un país no existe allí, quiere decir que no hay props suficientes para poder generar los datos. Sí, eso es. Perfecto. Y la otra pregunta es, esta herramienta mide cuando hay un punto de intercambio de tráfico, porque mencionaste que hay que registrar la capa 2 para identificar que, bueno, se hizo el intercambio de tráfico por allí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso donde los ISPs hacen peering uno a uno, peering privado, donde no hay un punto de intercambio de tráfico, pero hay intercambio de tráfico, ¿no? Ellos están en un mismo edificio y tienen router contra router y, no sé, 10 ISPs hacen peering privado. Entonces, ¿eso se ve en la herramienta o no se ve en esa herramienta? Me imagino que se vea como naranja, porque es como que se mantiene local, pero no pasa por IXP. Ok. ¿Y han pensado cómo poder identificar eso y decir, ok, esto es intercambio de tráfico por un IXP y eso es intercambio de tráfico que se queda local y es muy posible que sea con un tráfico de peering? ¿Es algo que pueden hacer o están pensando hacer o todavía no? ¿Nos ayudas? Pues digo, lo platicamos porque es algo interesante, ¿no? Claro. A mí lo que me interesa también es que no solamente, o sea, tratar de romper un poco a veces el paradigma que cuando uno escucha peering, inmediatamente es IXP. IXP no es lo mismo que peering, no es el mismo concepto. O sea, un IXP es uno de los mecanismos que sirven para hacer peering. Y los otros mecanismos es una conexión privada que puede ser un enlace directo o puede ser a un centro de datos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que quiero sacar de la mente de la gente, de que IXP no es peering, es uno de los arsenales para hacer peering. Entonces, sí, lo platicamos después. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Acá. Ah, okay. Hola. También, no solamente la pregunta para ti, sino tal vez para el panel. La relación que tiene que haber entre tráfico hacia afuera y lo que se queda local, en su experiencia, ¿cuál es la relación? 20-30, 20-80, 70-30, ¿cuál es la relación que lo ideal que debería manejar un peering? De lo que sale hacia afuera y lo que se va quedando. Y lo que tú has visto en la herramienta, esos los puntitos rojos que significaría que salieron hacia afuera,
me llamó mucho la atención porque eran muy pocos en relación de todos. Ah, ¿no? Sí, sí. Pero en el caso de Brasil, dice. Sí, o de la experiencia que tú tienes a nivel no, mundial. No, bueno, es que aquí, en este caso, tenemos pocos probes. Entonces, y vemos que todo se queda local. Eso es la representación de IPv4. Si enseño a otros países, a lo mejor puedo enseñar algo en Europa, que mejor, porque tenemos más cobertura ahí. Por eso digo, estamos buscando más voluntarios para poner sondas, para tener más cobertura, por eso es importante. Y en sistemas autónomos diferentes. Y, por ejemplo, voy aquí a ver cómo me pone, por ejemplo, Holanda. Holanda, creo que el problema es que tenemos demasiados probes. Ah, aquí, me está cargando. Pues Holanda tiene también algo interesante ahí, porque vemos... Me hace el contrario. Bueno, voy al gráfico mejor. El problema es que ese es un servicio que tenemos que no está en producción, porque el problema que tenemos es una representación buena para visualizar todos estos datos. Ese es, por ejemplo, cuando tenemos muchos probes. Como veis, es un poquito complicado leer. Y allí se ven más puntitos rojos. Entonces sí que hay, o sea, aquí tenemos, en Holanda tenemos muchísima cobertura. Entonces, muchísimos de los sistemas autónomos están cubiertos por probes y podemos hacer muchas más mediciones. Y eso es lo que sale cuando hay más cobertura. Entonces, sí que se ven puntitos rojos, puntitos azules también, porque sí que el tráfico sale del país. Eso simplemente es para... te da una oportunidad para ver si eso... si tu sistema autónomo está en rojo hacia cuando hacemos el mesh con otro sistema autónomo, entonces tú dices, no, eso es raro, ¿por qué está saliendo del país? ¿O por qué no pasa por el IXP? ¿O por qué no se queda local? Entonces tú puedes mirar, te vas al cuadrito donde están las mediciones y allí puedes mirar la información en concreto y puedes entrar en contacto con la persona que administra ese sistema autónomo para ver para hacer eso un peering agreement o algo así. Nosotros simplemente damos la información que vemos. Si luego es correcta o no correcta, eso depende de muchas cosas. También es verdad que Traceroute también puede tomar rutas diferentes cada vez que la haces. Y entonces es un poquito complicado el tema. Pero eso es lo que representamos y lo que vemos en el momento. Entonces puede ser una indicación que puede ayudar para confirmar si es verdad o no. Y lo que vemos en el gráfico significaría que, haciendo una revisión rápida, casi el 95% es tráfico interno, local, ¿no es cierto? Sí. Verde. Verde, azul. Verde, naranjita. Verde es que pasa por el IXP, sí. Y tenemos también algunos artículos en nuestro blog que han hecho investigaciones más detalladas para ver cuáles de los IXP atraviesa también. Entonces se puede hacer más investigación también. Ok, gracias. De nada.